y vamos a darle la bienvenida con nuestras casas navideñas hoy en mi programa Olga Plus. En la sección de Decora Life recorremos casas. Esta vez en la temporada navideña vemos su decoración. Estamos en un lugar estupendo. Esta casa es tipo hacienda, regia, casa de muchos techos, diferentes niveles. Vamos a ver teja, vamos a ver ladrillo rojo, pero sobre todo la Navidad en un ambiente muy especial. Los espero aquí. Y ahora vamos a hacer este recorrido que les había prometido en esta casa tipo hacienda. Es una casa donde hay pisos de laja, mucho pero mucho jardín, pinos, verde. Y la casa está construida de ladrillo rojo. Es una casa un poco oscura, la típica casa para estar en una montaña o en una hacienda. El decorado de Navidad es estupendo, está perfecto al ambiente. Solo nos faltaría ver por ahí algún venadito y que nos caiga nieve en nuestro recorrido. Vamos a comenzar por hablar cómo está la entrada, las puertas de doble hoja. Miren qué forma más agradable de recorrer lo que es la parte verde de base artificial que le han puesto alrededor del marco de la ventana y sin embargo mezclarlo con naturaleza. Tiene ciprés fresco, tiene hojas de magnolia y después tiene combinaciones de algunas ramitas artificiales como las que dan el toque el rojo y estas piñas maravillosas enormes. A través de la ventana podemos ver un nacimiento que va a ser lo primero que vamos a tener en el vestíbulo. Es un nacimiento que se ha montado especialmente para la época. Se han quitado los muebles y se ha puesto una mesa y sobre esa mesa se ha colocado pues un revestimiento de papel corrugado, pintado y después van las diferentes piezas coleccionables a través de los años. También vamos a ver cómo están puestos el ángel, la virgen, el San José, las estrellas que vemos por la ventana, que se ven preciosas bañadas en nieve. Y después, piso a piso, nivel a nivel, los toques navideños que se integran muy bien con la decoración y el estilo de este lugar. No hay como que nos reciba la natividad, pues eso es lo que estamos festejando, el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y vamos a empezar por el marco de esta ventana. Miren los copos de nieve, qué bellos en todos los tamaños, son espléndidos, pues son bastante grandes, están sostenidos por nylon y entonces se ve transparente, casi no se nota. Y abajo han puesto una pequeña villa de esas villas antiguas inglesas a donde podemos ver diferentes comercios, estaciones de tren, casitas y personajes cantando, villancicos, faroles, deslizándose en la nieve. Aquí hay otra pequeña estación. Aquí hay un personaje que en realidad es un personaje que no va con el motivo, sin embargo, de la forma en que está colocado se ve muy bien balanceado. Esos árboles atrás, blancos. Y aquí está el punto focal de la casa. Lo más importante, realmente es un nacimiento o una natividad única. Me cuentan que es traída de Italia. Están las caras, lo que son las caras de los personajes y las manos están hechas en material especial de porcelana. Pero luego todo lo demás está montado en tela y algunas partes de algunos son en realidad metales, como vemos las coronas y algunos detalles. Pero pueden ver la exquisitez y la combinación de los tonos. ¡Qué belleza! Del San José con el bronce, los tonos crema, los ocres, los plata, los dorados, el manto en ese tono naranja suavecito. Y después vemos a la Virgen María con su vestido dorado. Para hacer juego con el San José, retoma un poco del café quemado y después vemos al niño Jesús envuelto en un paño en color natural. Miren qué gestos, qué sublime, qué elegancia y después las estrellas alrededor acompañándolo y presenciando el nacimiento de Jesús, tres espléndidos ángeles que vienen del cielo con sus arpas anunciando su nacimiento. Los ángeles están sostenidos por nylon y después vemos a la par cómo les han colgado guirnaldas artificiales, pero muy lindas, pues parecieran como que si fueran pinabeto real. Combinando el ambiente y sostenido por una mesa especial que ha sido revestida con un montaje de papel
tipo papel maché y que se le ha dado sus toques con spray en tonos verdes y un poco así quemados, podemos ver nuevamente las famosas vías inglesas, donde vemos catedrales, estaciones de tren, estación de bomberos, algunas casas, carruajes, y luego vemos estos personajes muy lindos que más parecen moros, combinándolos. Y aquí hay tres colecciones diferentes, conjugadas muy bien, y con el detalle del musgo y el verde tan colocados, se logra una armonía increíble. Esto quizás es lo más impactante, me lo puedo imaginar con música el día de Navidad y que cuando entren todos nos reciban de esta forma, es increíble. Aquí vemos en este aparador o en esta mesa un lindo detalle de tres velas con verdes de distintos tipos, una tremenda o grande, enorme piña combinada con piñas más pequeñas, y este es un detalle. Pues no podemos descuidar, tenemos que ir balanceando cada esquina para que se sienta que todo va en juego. En el marco o en el arco de la puerta podemos ver que está sostenido, igual que se ven en las entradas de las puertas principales en la mayoría de las casas, cómo se colocan las guías. Esta no tiene luces, pero ustedes pueden ver la guirnalda, que la parte central es mucho más ancha, las piñas y todos los adornos de los verdes van disminuyendo hasta casi caer en nada a los lados. Y aquí tenemos un árbol de Navidad que topa al techo. Es un árbol que tiene por lo menos 2 metros en sí. Es un estilo diferente, es a base de pino, del pino fino, del pino liso. Y está en tonos blancos, en tonos amarillos y rojos. Por supuesto que los rojos y los blancos tipo nieve son los que más llaman la atención. Arriba está coronado por unos cuantos, como ustedes pueden ver, detalles colocados de ramas secas, y de las ramas salen unas cuantas piñas prendidas. Vemos frutos secos en tonos naranja, esas campanas tan divinas, los chinchines. Y las campanas están como glaseadas o bañadas en glitter. Y vemos bombas rojas, bombas amarillas y bombas doradas. Muy lindo el balance, la forma en cómo se ha ido colocando y entrelazando el listón. Y podemos ver que las bombas van unas hacia adentro y otras salen para crear esa forma desuniforme, que no se vea todo parejo. Y eso es lo bello del árbol. Aquí en el arco, hacia el comedor nuevamente, otra guía verde lindísima de ciprés con pino abeto, hojas de magnolia y piña. En la lámpara principal de esta sala, un pequeño detalle nada más. Y vamos a aprovechar a mencionar la forma y la distribución que tenemos. Ya que esta es la sala que nos recibe al vestíbulo, y hablábamos de que la casa era de niveles, y que al principio teníamos piso de laja, hoy tenemos parqué de madera, y que esta es la parte que une al comedor. Está muy bien colocado este sofá para poder luego tener acceso a lo que es el comedor y disfrutar del árbol y del nacimiento como parte de este mismo ambiente. Tenemos la chimenea y podemos ver que desde arriba del tiro de la chimenea hay una decoración muy original, puesta como que si fuera un botón central, de donde salen explosiones de cipreses y de ramas de pino y de magnolia, caen dos piñas grandes gigantescas, y después vemos que sobre la chimenea, todo lo que es el marco de piedra de la chimenea tiene este adorno, a donde no es un adorno plano, es un adorno muy suelto, con mucha fluidez. Me encantan estas cortinas de ciprés que le dan un balance al arreglo muy lindo. El detalle de tener dos velas en ese tronco con un detalle de pino es suficiente como para decirnos que estamos en una casa, en una hacienda, en una finca, en un lugar donde la Navidad de seguro va a ser muy cálida. Vamos a pasar al comedor y miren ustedes cómo se luce este espléndido arreglo.
central, no vemos aquí lazas, no vemos bombas, lo que vemos es mucho verde, balanceado, pero del verde que se utiliza en Navidad. Estas florcitas secas, en tonos rojo con rosado, combinado con ramas de pino y combinado con tres tipos de pino. Al fondo vemos sobre una base de porcelana china, un jarrón alto, solo pinos, retomando solo uno o dos tipos, y después sobre el chinero o el armario podemos ver que se ha colocado, y en este caso lo que sobresaltan son las frutitas blancas y las hojas de magnolia. Entonces aquí tenemos tonos blancos, los tonos rojizos y cobrizos y verdes de las hojas de magnolia, pues tienen dos caras de color, aquí solo verdes, y después aquí vemos los tonos rosas y los rojos, ciertos elementos en algunos y en otros originales, sonificando la decoración. El detalle nuevamente sobre la lámpara, ligeramente un detalle verde, y en la esquina de este lindísimo cuadro de bananos o de plátanos vemos también un detalle navideño muy elegante. Sobre esta esquina de este chinero, donde hay una colección de tazas de porcelana, vemos otro tipo de adorno. Este adorno en realidad ya es más rojo y son florcitas menudas y es un rojo que se destaca. Pero si nos vamos al frente de aquí, a donde está este juego de té, miren qué lindo se ve porque se repite el detalle sobre el espejo y podemos ver chinchines antiguos en tres tamaños cayendo. Pudieran ser bombas si quisiéramos. Y después, la forma en que se ha colocado todo el detalle, las hojas de magnolia con los pinos y las ramas colgantes de ciprés. Hemos tomado solo en esta zona tres o cuatro ideas diferentes de cómo colocar el verde. Bajamos al área de estar. Esta parte de la casa se logra otro ambiente, un ambiente más íntimo. No les puedo decir cuál es mi preferido porque todos me encantan. Siempre con el piso de parqué, todas las paredes en ladrillo, los arcos, un estilo hacienda español muy agradable, los techos de cemento deforme con los troncos de árbol que sirven de viga, le da ese calor muy personal. Este armario que ustedes pueden ver, pues es una joya, un armario lindísimo, todo labrado, y encima vemos cómo se le ha colocado el detalle de las hojas de muérdano con el pinabeto y unos cuantos pinitos. Después vemos la lámpara, también que le cuelga otro detalle de pino natural. La lámpara aquí arriba, como todas las otras lámparas italianas de cristal, solo tienen ligeramente un detalle de verde. Aquí en la mesita del teléfono vemos otro detalle de verde. Más velas, más verde alrededor de esta mesa que cae como cascada. Me encanta ese detalle. Los estupendos candelabros a los lados de los arcos, ricos en tamaño, velas enormes, y todas las columnas también tienen más pinabeto, pero nevado el pinabeto. Y aquí estamos nuevamente cerca del área del vestíbulo, la sala que une al comedor, y podemos desde aquí disfrutar lo que es la vista del vestíbulo con el nacimiento, el árbol de Navidad y este ambiente. Aquí vemos este árbol invertido que está muy de moda, y es que la parte grande del árbol de Navidad está en la parte alta y va hacia abajo lo que sería normalmente la punta de un árbol de Navidad. No crean que se invierten, así se compran, así vienen. Y aquí los tonos son diferentes. Vemos bombas azules, bombas cobrizas, transparentes en verde, verde, unas lágrimas bellísimas. Y después podemos ver en verde limón y otros tonos, hojitas con semillitas lindísimas, esas lágrimas llenas de glitter. Y abajo vemos ciertos detalles que también retoman el espíritu y el ambiente navideño de esta casa. Todavía no he logrado averiguar qué es lo que tienen como menú para Navidad y para el Año Nuevo, pero desde luego
que el 80% ya lo tienen ganado solo con el espíritu y el ambiente tan maravilloso que se siente en este hogar, a donde se celebra en familia y que estoy segura y tengo entendido que es muy numerosa. Espero que hayan disfrutado este recorrido y siempre les tengo más.